Hola, qué gusto me da encontrarlos, qué gusto. Estoy tratando de ver la manera de insertar un aviso en el grupo de Connie Méndez, donde diga que vamos a estar transmitiendo desde esta página. Muy buenas noches. Alguien va a saludar, va a decir buenas. Aquí vamos a transmitir hoy. ¿Sí? Buenas noches, bella. Hola, Adriana, buenas noches. Pues qué gusto me da de que hayáis encontrado la página. Estoy tratando de ver la manera de colocar un anuncio en la... Hola. Buenas noches. En unos minutos más vamos a comenzar. Solo déjenme terminar de colocar un anuncio en el grupo de Connie Méndez. ¿Sí? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hola. Bien, pues vamos a comenzar. Quiero agradecer. Somos seis en este momento. Está el hermano azul por aquí. Buenas noches, querida Miriam, Gina. Está el hermano azul por aquí. O también tuvo problemas para encontrar la página.
Bueno, pues hoy representa el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo ciclo en estas transmisiones. Hemos evolucionado como grupo, entonces esto pues no está, querida Miriam. Bueno, él fue el de la iniciativa, así que el hermano azul tuvo la iniciativa de que la transmisión se hiciera a través de una página pública, de manera que fuera más fácil para todos los estudiantes encontrar la transmisión, ya que mucha gente reportó que se le hacía muy difícil entrar a la página, porque se trataba de un grupo. Y bueno, pues hoy comienza la transición. Como quien dice, nos estamos mudando de casa, nos estamos mudando de edificio, entonces todo cambio de casa lleva tiempo. Es como estar llevando las maletas, los muebles. Va a ser algo difícil y yo sé que quizá va a aminorar la asistencia, pero bueno, yo creo que el hecho de que seis personas ya están aquí, sin que yo haya avisado, yo apenas voy a avisar en el grupo de que estamos transmitiendo desde otro sitio. El hecho de que ya seis personas están conectadas y ya estamos saludando como siempre. Gracias, Bella. Yo creo que eso ya es muy buen indicio, ¿sí? Yo creo que nos va a ir muy bien. Y yo pienso que por otro lado, pues sí era muy importante que el grupo ya tuviera su propio sitio. Creo que de repente sí era difícil encontrar, incluso la gente que ve la sesión de estudio en diferido, como dicen muchos. Pues es difícil encontrarlo, porque el hecho de que esté en un grupo no permite un acceso directo, ¿sí? En cambio, desde una página, pues ya es más fácil, porque la gente ya conoce el nombre de la página y puede suscribirse a la página y activar las notificaciones de cada transmisión en vivo. Y ya no va a haber ningún problema. Ahora, también ha habido un tanto de desconcierto debido a la debido al cambio perdón, debido al cambio de la de horario, como yo les venía comentando, pues en México cambiamos de horario 2 veces al año. Tenemos horario de verano y horario de invierno. Entonces, para yo, esto no me di cuenta, ya he explicado. Pero sin mayor preámbulo, mientras los demás vienen llegando, vamos a platicar las cosas de los dos. No, no es cierto. Vamos a retomar la clase en donde nos quedamos. Habían solicitando estaban solicitando. Permítanme, hay una persona que me estaba enviando un comentario de que no encuentra, de que no se oye la transmisión, pero creo que no se ha dado cuenta todavía de que estamos en otro sitio. Le voy a dar el enlace para que pueda. Buenas noches. ¿Alguien va a saludar? Va a decir buenas. Aquí vamos a.
Muchas gracias, querida Emma. Muchas gracias. Bien. Muy bien, Miriam. Qué bueno, Emma. Qué bueno. Pues yo pienso que va a ser más fácil ahora que si alguien no puede ver la transmisión. Va a ser más fácil que lo vean diferido. Nos quedamos en el tema diferencia entre las palabras I am y yo soy. Habíamos quedado que antes de proseguir, buenas noches querido Manuel López, habíamos quedado en que antes de continuar con el estudio del libro, explícale Sandy, por favor, ¿sí? Les quiero pedir su apoyo, no puedo hacerlo todo, ¿sí? Por favor, les quiero pedir le quiero pedir a todos los estudiantes que escuchen de otros estudiantes que no pueden, que por favor me echen una manita, que me den una ayuda con esto, yo no puedo hacerlo todo. O doy la clase o me ocupo de las cuestiones técnicas. Sí, ahora ya me doy cuenta de la responsabilidad de llevar una transmisión en vivo, de comprometerse en unas clases. Entonces, para que esto continúe, querida, ¿quién fue la que me pidió? Sandy Vaz. Para que podamos continuar con este grupo y estas enseñanzas, querida Sandy, vamos a tener que apoyarnos todos, ¿sí? Vamos a tener que trabajar todos como un equipo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo todo. O al menos que, o sea, no puedo dar la clase, preparar la clase todo el día. Preparar mi persona también, eso yo necesito eso, ¿sí? Yo necesito también darme tiempo para meditar, para seguir estudiando, para prepararme como instructor. O me preparo como instructor o me preparo como técnico, ¿sí? Para poder atender estas cuestiones técnicas que en realidad pues no me da tiempo de verlas, ¿sí? Ahora que yo, por ejemplo, me dice Sandy que yo avise a los demás, pues ya estoy avisando. Inicié la sesión en los dos sitios. En un sitio está la cámara, que es este, donde están ustedes. Y en el otro, pues solamente estoy conectado y están viendo lo que hay en mi pantalla. Pero les estoy escribiendo el enlace para que puedan entrar. Algunos ya pudieron entrar, ¿sí? Entonces, nos quedamos en la diferencia entre las palabras I am y yo soy. Saint Germain dice en el capítulo 2 de la presencia mágica, la llama pensante de Dios es la única actividad de la vida en todo lugar de la manifestación que puede reconocer su propia individualización. Puede usar la palabra creativa de Dios, I am, yo soy, y puede enviarla a todo el universo para producir manifestación. Solamente el Hijo de Dios, o sea, todo individuo dotado de libre albedrío, puede decretar como decreta Dios, y puede decir, I am, yo soy. Cualquier cualidad que siga a ese sonido emitido hacia los éteres se convierte en una manifestación en el mundo de la sustancia y de este modo llega a ser una forma. Cuando el individuo dice I am, yo soy, está usando el atributo creador de la divinidad y está anunciando creación en su punto particular del universo. La acción vibratoria de la palabra I am, yo soy, tanto en pensamiento como hablada, es la liberación del poder de la creación
y cualquier cualidad que siga a este decreto se imprime o impone en la sustancia electrónica de los éteres. La palabra sagrada I am significa yo soy, y traducida al idioma español. Pero siempre que se use yo soy en lugar de I am, solo sustituye el significado puntual yo soy o yo estoy, y nunca su vibración, su poder, ni su esencia. Yo soy no es demasiado válido para decretar. Hemos llegado al punto esencial, al argumento básico y más importante del por qué algunos estudiantes del I am, yo soy, utilizamos la forma I am y no solamente yo soy. No sé si ustedes saben, pero a partir de esta revelación de la instrucción de los maestros ascendidos de que no se sustituya la palabra I am por ninguna traducción en ninguna lengua del mundo, sino que se conserve la palabra I am, ha generado muchas controversias. ¿Por qué? Porque en el idioma español, desde el momento en que se tradujeron las enseñanzas del I am, yo soy, nunca se utilizó el I am y se utilizó la palabra, o sea, la traducción yo soy. Y después de casi 40 años de conocer en Latinoamérica yo soy, creo que es muy difícil decir. Yo creo que para algunos profesores ya muy conocidos y que han vendido muchísimos libros, es muy difícil ahora decir a los países latinoamericanos, lo siento, me equivoqué. Estamos hablando de, pues, muchas editoriales latinoamericanas que han producido libros de metafísica, pues tendrían que, después de haber vendido millones de libros del yo soy, tendrían que decir, lo sentimos, nos equivocamos. No es solamente yo soy. Hay que utilizar I am. Y creo que es difícil. Es difícil, de repente, pues reconocer o decir que los principales y más importantes precursores de la metafísica en Latinoamérica desde los años 70 no tuvieron en cuenta el hecho de que los maestros ascendidos son los que están pidiendo que no se sustituya la palabra I am. Porque también muchos de estos precursores de la metafísica en Latinoamérica, pues ya desencarnaron. Y se les considera ahora maestros ascendidos. Yo creo que de repente
Sí, es difícil y problemático invalidar miles de publicaciones, miles de libros, miles de cursos que ahora queramos decir, pues todos los diplomados, todas las clases, los cursos, las conferencias dadas en idioma español, pues estaban equivocadas porque no incluyeron la palabra I am. No siguieron la instrucción de los maestros ascendidos. Yo pienso que no debemos caer en la crítica ni en el juicio. Lo que pasó, pues ya pasó. Y no es culpa de nadie. Tenemos que tener en cuenta, como dice Bernhard Schroeder, tenemos que tener en cuenta que el material, los libros de Saint-Germain de los años 1930 y muchos libros del diario del Puente a la Libertad apenas están empezando a ser publicados. Estuvieron escondidos. Por ejemplo, el libro de oro, los discursos del I am, yo soy de Saint-Germain, estuvo desaparecido, estuvieron desaparecidos y no se podían encontrar en ningún lado. Se conocen por algunas cuantas copias que pudieron caer en manos de algunas editoriales. Los libros, el diario del Puente a la Libertad, después de la ascensión de Geraldine Inochente, también se prohibieron y estuvieron desaparecidos. Lo narra Bernhard Schroeder, y ya lo hemos visto en las sesiones de estudio, pues ya muchas veces. Entonces, pensemos en todos estos libros de metafísica latinoamericanos de los años 70, 80, que continúan hoy día reeditándose, que no incluyen la palabra I am y que no reconocen esta falta de utilizar IAM y no la quieren reconocer, se niegan, dicen que no es cierto, pero sí es cierto. Está escrito por los mismos mensajeros que recibieron los mensajes de Saint-Germain y de El Morya. Estoy hablando del Puente a la Libertad y de la actividad I am, Godfrey Reikin y Geraldine Inochente. Ellos lo dicen, los maestros ascendidos lo dijeron y es lo que estamos viendo. Ya habíamos visto lo que vamos a leer ahora, ya lo habíamos comentado a principios del curso, como en marzo o como en abril, como en abril. Pero pues el grupo no había crecido tanto y creo que sí vale la pena. Y ustedes lo solicitaron la vez pasada, estuvieron de acuerdo en que deberíamos volver a abordar este tema. Y yo he estado de acuerdo también porque siempre es bueno repasarlo. El primer párrafo que hemos leído ahora nos hace resaltar. ¿Cuál es el argumento básico o esencial? Y este es una cuestión de vibración con la que está cargada el sonido de la palabra. Nos está diciendo la palabra sagrada, I am, significa yo soy, traducida al idioma español. Hasta ahí. Vamos bien. I am, inglés, yo soy, español.
En la Biblia, como todos sabemos, Dios le dijo, revela su nombre a Moisés. Moisés le pregunta, ¿y cómo debo decir? ¿Cómo debo decir que es tu nombre? Cuando me pregunten, ¿y quién es tu Dios? ¿Qué nombre debo decir? Y Dios, en forma de la zarza ardiente, esto también es interesante. Zarza ardiente, arbusto ardiente, fuego, llama. La primera imagen que Dios escoge para simbolizarse es fuego. Fuego ardiente, la zarza ardiente. La metafísica. La metafísica es la pura verdad. Dios es fuego. Dios es llama. Por eso los siete rayos. En la Biblia, repito, en la Biblia Dios se manifestó visiblemente. Es como si a Dios le preguntaran, y de todo el mundo, de la forma y de la materia que hay en el planeta Tierra, ¿cuál va a escoger usted para simbolizarse? ¿Cuál escoge usted para su imagen personal como Dios? Y Dios dice, quiero que me vean como una zarza ardiente. Y la Biblia lo retrata así, el relato del Génesis de Moisés lo relata así. Dios se presentó a Moisés en forma de una zarza ardiente, fuego, llama, luz, luz. Esta cuestión con el fuego no es cosa solamente de los metafísicos, es cosa de Dios. Dios lo escogió así. A Dios le gustó la imagen del fuego para que sea su imagen, su propia imagen. Y le dice, ahí dice, pero dicen los maestros, dice el amado maestro Saint Germain en este extracto, pero siempre que se use yo soy, en lugar de I am, solo está sustituyendo el significado puntual yo soy o yo estoy, pero nunca su vibración. Quiere decir que al utilizar yo soy, estoy conservando el significado de yo y de ser o estar, pero no estoy conservando la vibración del sonido de la palabra I am. Vibración. Y esto es muy importante, porque el universo reconoce la vibración. El universo tiene una vibración. La materia es vibración. Los colores son vibraciones. Entonces, los maestros ascendidos nos parecen decirnos, queremos que consideren el nombre de Dios como I am, porque esta palabra tiene una vibración especial que no tiene ninguna otra palabra. No es un capricho nuestro. Es cosa de vibración. Y por otro lado, como lingüista, a mí me parece tan interesante, tan interesante el hecho de que I am, am. Este sonido, I am, está compuesto
básicamente por dos fonemas, que son la A y la M. Y estos dos fonemas están presentes en la mayoría de las palabras que significan madre o mamá en todo el mundo. En todas las lenguas del mundo, madre o mamá se dice casi igual, y todas utilizan la A y la M, estos dos sonidos. Mother, mommy, mom, mother, en alemán, por ejemplo. Y por el estilo. Y si por otro lado estamos hablando de que Dios es tanto padre como madre, pues tiene, para mí sí cobra un sentido, hablando como un científico escéptico. Sí tiene un sentido si ahora me dices el verdadero nombre de Dios es I Am. ¿Por qué toma sentido para un científico? ¿Por qué tú puedes decir, bueno, estos sonidos A y M es uno de los primeros sonidos que el ser humano aprende a pronunciar? Los bebés y las que son madres, que han crecido ni bebés, no me van a dejar mentir. Díganme si no. Exactamente, lo que dice Araceli, al decir I am, se concentra el sonido en la caja torácica y se vibra en el corazón, que se proyecta al cerebro, y con ello te puedes conectar hacia la divinidad del ser crístico. Exactamente. Hay otra. Jaime Cerda, las tres letras que compone la I am son la esencia y vibración de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente, exactamente, exactamente. Las que son madres no me van a dejar mentir. Sí, exactamente, hay que aprender los decretos en el idioma inglés. Exactamente. Araceli, Araceli de tus amantes, me apareces como seguidor para que la página te avise cada vez que iniciemos la sesión. Le tienes que dar like, sí, es la manera de suscribirse antes de que continuemos. A todos los que están conectados en este momento, recuerden que a la página le tienen que dar like y le tienen que dar clic donde dice seguir, y donde dice seguir tienen que configurar el seguimiento como favoritos. Le pueden preguntar después, cuando terminemos, le pueden preguntar a alguien de su familia o a alguien que sepa, porque va a dar mucho trabajo que yo les explique, ¿sí? Porque tendría que mostrarles mi pantalla. Pero tienen que hacer eso, tienen que suscribirse a la página. Si no, pero eso ya lo podemos ver después. Ahora vamos a aprovechar el tiempo y continuar con la enseñanza. Solamente les aviso. No te preocupes, Víctor, no hay ningún problema. Les decía al inicio que estamos en cambio de casa. Entonces va a haber un poco de inasistencia porque esta transición va a ser un poco tardada. Para que nos podamos reunir todos otra vez, va a tardar, ¿sí? La verdad, estoy agradecido de que seamos 36. Superó mis expectativas. Yo estaba casi seguro de que íbamos a ser uno, dos, cuando mucho 10, pero no,
Somos 36, está excelente para ser la primera vez que transmito desde esta página que se llama Santuario del Corazón Amatista. Creo que ha superado mis expectativas, estoy muy agradecido. Y también yo quiero felicitarnos porque yo pienso que nuestro grupo, este grupo que hemos formado nosotros en estos últimos meses, ya merecía un sitio propio. Yo creo que ya no podíamos seguir compartiendo el espacio en el grupo de Connie Méndez. Yo creo que ya merecíamos tener nuestra propia página. Esta página se llama El Santuario. A ver cómo se llama. Esta página se llama Tú también, Virginia, tienes que darles like a la página para que te suscribas. Me aparece solo como seguidora. Ah, qué bueno, Araceli, qué bueno. ¿Quién dijo? Virginia, qué bueno. Envíale un gran abrazo a tu hijita y dile dile a tu hijita que si no quiere venir a trabajar conmigo, necesito una asistente técnica. Yo ya no puedo solo con tantas cosas. Y también necesito a alguien que me ayude a contestar todos los mensajes privados. No puedo contestar todos los mensajes privados, de verdad. No puedo. No puedo estar chateando todo el día, queridas hermanas. ¿Qué más quisiera yo que contestarlas a todas? Santuario del Corazón Amatista. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta el nombre de nuestra escuelita? ¿Cómo ven el nombre? ¿Cómo ven el nombre de nuestra página? Esta página es nuestra. Es de este grupo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Espero que os guste. El Santuario del Corazón de Amatista. Así nos llamamos como grupo. ¿Sí? Pues así como estás, querida Emma. El enlace ya lo tienes, está arriba, ahí aparece, ¿sí? Arriba debe de decir Santuario del Corazón Amatista, está transmitiendo en vivo, allí, ese es el enlace, no hay otro, ¿sí? Ese es. De todas maneras, te puedo enviar otra vez el nombre de la página, y para que tengas, pero pues ahí lo tienes, es allí donde estás. ¿Sí? Es ahí donde estás. Allá, querida Emma. Le das clic al nombre y te va a descargar el muro y ahí debe de aparecerte la opción que dice me gusta. Aprieta, das clic allí y te debe de aparecer también un menú que dice configurar el seguimiento. Y las opciones son predeterminado, favoritos. Tienes que dar en seguimiento como favoritos, donde hay una estrellita ahí, para que te avise cada vez que haga, para que la misma página te envíe una notificación cada vez que iniciemos una transmisión en vivo. Por eso el hermano azul me sugirió que yo utilizara una página pública para transmitir y dejar de hacerlo desde un grupo, porque el grupo no te avisa. Incluso, muy bien Emma, gracias, muy bien Gina. Por eso muchos tenían problemas, no me encontraban a la hora de conectarse, tardaban en encontrar, y yo lo entiendo, ahora no. Ahora la página misma debe encargarse de avisar cada vez que se transmita. Qué bueno, Fedora, qué gusto me da que estén contentos con el nombre. Pues es el nombre de nuestro grupo. Cuando alguien les pregunte, alguien de sus amistades, ¿y dónde tomas tu sesión? Qué bueno, Manuel, que bendito sea Dios, me da mucho gusto. Gracias.
Gracias por su apoyo, de verdad, gracias por su apoyo. Gracias, me siento más feliz, no puedo sentirme. No pensé que fuera tan rápido este cambio, no pensé que fuera tan rápido, la verdad. Gracias, querida Virginia, gracias, gracias. Gracias. Estoy muy agradecido por la manera como me están apoyando en este momento. De verdad, no pensé que iba a ser tan automático. Yo pensé que iba a ser difícil. Yo le decía hoy al hermano Azul por teléfono, Azul, creo que va a ser un poco difícil y va a tardar. Pues ahora creo que el que tuvo problemas para... Qué bueno, Celi, qué bueno. Qué bueno, qué lindo. Gracias, querida Celi. Gracias, Ivonne, gracias. Pues el hermano Azul no sé si tuvo algún problema para conectarse. Yo le envié el nombre de la página desde temprano. Y él fue el que sugirió que cambiáramos de sitio. Así que no sé qué le pasó. No sé qué le pasó, ya veremos qué problema tuvo. Quizá tuvo algo que hacer, pero pues no sé. Qué bien, querido Jaime. Qué bien. Querido Jaime, tú también tuviste problemas, ¿verdad? Hace unos días tuviste problemas para encontrar la transmisión. Sí. Pues yo creo que a partir de que ya tenemos nuestra propia página, no debe haber más problema para encontrar la transmisión, ¿sí? Y es más fácil. Es más fácil buscar en Facebook... Santuario del Corazón de Amatista. Y ya vas a encontrarla. Yo soy no es el nombre original de Dios, ni contiene la vibración ni el poder que mueven a las potestades celestiales. Del mismo modo que cuando es dada en el nombre del I Am, yo soy, antes o después del decreto. Recuérdese que ciertas vibraciones de los sonidos tienen efectos fulminantes y específicos sobre la materia. Un sonido agudo puede romper una copa de cristal, un batallón a paso rítmico puede hundir un puente, etc. Del mismo modo, el cielo y la tierra solo obedece y es sensible a las órdenes positivas que sean potenciadas por la vibración del sonido I Am, yo soy, que es nombre de Dios en acción. Es la palabra sagrada que se mantuvo en secreto durante milenios. Esto también es muy interesante, porque esta cuestión, este tema de la palabra sagrada o de las palabritas mágicas, de este tema está llena la literatura de la antigüedad, la literatura de la Edad Media, la literatura del Renacimiento está llena de esta referencia a esta misteriosa palabra mágica o palabra sagrada
que también en los evangelios, en la voz de nuestro amado Maestro Jesucristo, también se menciona como la palabra. Y uno se pregunta, bueno, en toda la literatura antigua, ¿a qué se refieren con esto de la palabra? La palabra, así es, querida Adriana. Incluso recordemos, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que es un libro complementario al Corán en cuanto a su carácter de sacralidad. Aquel cuento maravilloso de Las Mil y Una Noches, de Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo, eran las palabras mágicas que abrían la puerta de los tesoros. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de la palabra mágica o palabra sagrada ha sido un lugar común en toda la literatura. ¿Sí? Ha sido un lugar común en toda la literatura. Y ahora los maestros ascendidos revelan a la humanidad de la nueva era cuál es esta palabra que se ha mantenido en secreto, se mantuvo en secreto por cuestiones de ambición, ¿sí?, de control, porque no se quería que las masas tuvieran poder, por cuestiones de poder más bien. Sí, la palabra es un dios, como dice Virginia. Pues resulta que esta palabra es I am, las palabritas mágicas para, y para precipitar en el mundo de la forma algo desde el mundo de las ideas. Qué interesante, querida Araceli, qué interesante. Pues resulta que es allá. O sea, es ahí donde yo digo todo esto que explica el maestro Saint Germain tiene una validez que ni nosotros imaginamos. Está conectado con todo tipo de explicación, ¿sí? Continuamos. En algún momento del paso de los siglos, el idioma inglés acogió esta palabra en su irregular presente del indicativo del verbo to be, la palabra I am. Yo soy viene del comienzo de los tiempos. El gran director divino, al referirse a las palabras I am, yo soy, dijo que estas palabras no son una invención humana reciente, como pueden pensar algunos, sino que han sido traídas al presente desde el principio de la venida del hombre a la tierra. Dice el gran director divino, dice él que la prueba de eso yace en los archivos del Royal Teton, que es el retiro de los maestros ascendidos en Norteamérica, donde se guardan los registros de todas las civilizaciones pasadas, exactamente como fueron originalmente escritos en sus lenguajes respectivos, y las palabras I am se encuentran en dichos registros, tal y como se usan hoy día en inglés. A ver, hay un hermano que está llamando, le voy a explicar que estamos en otro sitio.
Ya. Pues a todo el que me envía un mensaje privado le estoy diciendo dónde estamos para que se una. El gran director divino añadió que dichas dos palabras, I am, son el poder de Dios. No hay palabras en ningún idioma mundial que posea la milésima parte del poder de estas dos palabras, I am, yo soy. Todo estudiante de la luz que esté encuadrado en cualquiera de los grupos de servicio capitaneados por Saint Germain y sus enseñanzas, se le recomienda valorar profundamente lo que aquí se acaba de reseñar y se le invita a usar I am, yo soy, en lugar de yo soy, si desea obtener la máxima efectividad en sus decretos y servicio. Así es, querida Virginia. Así es, querida Virginia. Lo que están diciendo los maestros ascendidos es eso. I am no se está tomando del inglés. No se está tomando del inglés. Ya existía antes que el idioma inglés existiera, ¿sí? El idioma inglés incluye la palabra toma, la palabra I am, pero si se dan cuenta, es una conjugación irregular del verbo to be, del verbo ser o estar, ¿sí? O sea, sí se nota el carácter de préstamo en las conjugaciones del verbo ser o estar en inglés, como que sí fue incluido a propósito en el inglés, fue tomado de otro lugar, porque la conjugación del verbo to be es I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Entonces, ¿por de dónde sale am, I am? ¿Sí? Es una conjugación irregular, por lo que hay mucha probabilidad de que en efecto sea un préstamo. No es una conjugación regular, ¿sí? Así es, los ingleses la tomaron, eso es lo que ha sucedido. I am God in action, yo soy Dios en acción. Glenda dice gracias, gracias, gracias. Más detalles. A pesar de lo claro que se expresa el gran director divino en el libro Discursos del I Am del gran director divino acerca del gran poder de la palabra I Am, yo soy, tal como se escribe en el idioma inglés actual. Así es, querida Araceli, desde Merlín, imagínense, desde Merlín, desde Merlín. Acerca del gran poder de la palabra I am con relación a todos los demás idiomas del mundo. Los traductores hispanos de las enseñanzas de los maestros ascendidos continúan traduciendo estas palabras. Tienen su propia opinión y libre albedrío para hacerlo así. Esto lo desconocen muchísimos de los estudiantes y servidores de la luz de habla hispana, que sin saberlo están disminuyendo su eficacia de servicio,
tan necesaria en este tiempo. Es cierto que I am, yo soy, traducido al idioma español, significa yo soy o yo estoy, y se entiende mejor el texto traducido, pero en ningún caso posee el inconmensurable poder de las palabras I am, yo soy, mil veces mayor que el que tiene yo soy. I am, yo soy, mil veces mayor que el que tiene yo soy. Esto es todavía más importante al usar decretos. Traducir I am a yo soy hace pasar inadvertido ese profundo valor del I am, que es Dios en acción en el individuo. Y no es el propósito de la jerarquía de la luz que I am quede desvirtuado o ignorado y no pueda rendir todo el servicio que puede dar en este tiempo de necesidad de cambio. Para entender mejor partes de un texto al traducir al español, podría conservarse en primer lugar I am. Así es. Araceli dice, los invito a que cuando lean alguna publicación o decreten, terminen diciendo I am, I am, I am. Así es. Así es. Para entender mejor partes de un texto al traducir al español, podría conservarse en primer lugar I am y a continuación seguir con yo soy, pero entre paréntesis, para que entiendan el texto los lectores o estudiantes de la luz. ¿Sí? Es lo que yo hago. A mí muchas veces me han dicho, si ya dijiste I am, no es necesario que digas yo soy. Sí, pero yo lo hago, yo uso ambas formas juntas, siguiendo este consejo. Yo seguí esta instrucción. Este es una instrucción de San Germán. Dice, para entender mejor partes de un texto al traducir al español, podría conservarse en primer lugar I am y a continuación seguir con yo soy, pero entre paréntesis, para que entiendan el texto los lectores o estudiantes de la luz. Eso podría ser una norma estándar en el caso específico de traducir decretos o invocaciones que por algunas tierras de habla hispana también denominan llamados. Sí, utilizar I am junto con yo soy escrito entre paréntesis, se propone que sea la norma estándar, y es lo que yo sigo o trato de seguir. Pero como alguien acaba de decir por aquí, en todo el contenido, ¿a qué? O sea, esa sí va a ser una transición, un cambio que va a tomar algún tiempo, porque todo el material, hay que corregir todo el material. Ah, muy bien, Yaneira, muy bien. No importa, a mí me vino al pelo lo que dijiste, me vino muy bien y entonces lo tomé. Hay que corregir todo el material. A mí me pasa cuando hago mis audiolibros,
tengo que corregirlos, tengo que incluir a Yam. Entonces, a mí, cada audiolibro que logro publicar, la verdad, tiene allí encerrado horas de trabajo, mucho trabajo. Tengo primero que incluir la forma I am. También tengo que ajustar otras cuestiones para que el audiolibro no suene como Saint Germain. Tengo que hacerle allí unas cuestiones para que pueda escucharse como Saint Germain. Incluso también, o sea, cada audiolibro lleva mucho tiempo. Y yo los audiolibros, pues para mí son vitales, ¿sí? Yo los necesito. Y a mí me sirven para proporcionarlos a los estudiantes cuando me piden lecturas. Entonces, pues hermanos, ya son las 11 y 6. Ya sabemos dónde nos vamos a encontrar, ¿sí? Claro que sí, querida Araceli. Claro, pues mira, eso lo hago por agradecimiento en primer lugar con los maestros ascendidos, con agradecimiento a Dios Padre. Muy bien, querida Miriam, así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Aunque no esté incluido el I am, nosotros tenemos que incluirlo en nuestra mente cada vez que leamos. De eso se trata, ¿sí? Pues nos vemos mañana, ya tenemos un sitio propio. Aquí nos vamos a encontrar todos los días. Así es, querida Virginia. Pues ya saben dónde nos vamos a encontrar, en esta página que es exclusivamente de nuestro estudio. Y bueno, aquí en esta página y solamente en esta página voy a publicar todo lo que sea material, tarea, avisos, las clases en esta página. Así que ya no tenemos por qué perdernos en el Facebook. Ya saben dónde encontrar todo lo relativo a nuestras clases. ¿Sí? Voy a tratar siempre de mantenerlos bien informados y bien provistos con los materiales para las clases. Hasta mañana, queridos hermanos y hermanas. Querido Rafael, qué lindo que nos hayas encontrado. Qué lindo. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana comenzamos puntuales, ¿sí? Y pues los hermanos que no les acomode el horario, pues pueden verlo en diferido, ¿sí? Pueden verlo en diferido. Adiós, Araceli. Adiós a todos.